Buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana y en este acto. Permítanme que comience mis palabras haciendo una mención especial al Día Internacional de los Archivos, día que celebramos el pasado sábado 9 de junio y en cuya conmemoración miles de archivos de todo el mundo abren este día sus puertas y ofrecen diversas actividades para aquellos visitantes que quieran conocer más profundamente estas instituciones. Este año el Consejo Internacional de Archivos ha querido centrar el interés de esta conmemoración en el tema Archivos, Gobernanza, Memoria y Patrimonio. Pues los archivos son garantía de los derechos de la ciudadanía, son la memoria de nuestra cultura y los custodios de nuestro patrimonio documental. Y aquí en León, para conmemorar este día, el Archivo Histórico Provincial ha organizado para hoy una jornada de puertas abiertas que incluye la apertura de sus patios y visitas guiadas al centro. Además, desde hoy y hasta el próximo 31 de diciembre de este año podrá visitarse la exposición El Castillo de León, la memoria de León, que incluye una selección de piezas y documentos cedidos en préstamo por el Museo de León. Centrándonos ya en el acto que hoy nos convoca, es verdaderamente un privilegio encontrarnos en León y precisamente en esta colegiata. Una colegiata que es un magnífico templo románico cargado de historia, cargado de arte, sepultura de reyes, hito de peregrinos, cuna del parlamentarismo. Y en primer lugar, deseo transmitir mi reconocimiento y mi gratitud al Cabildo por la encomiable labor de conservación y gestión del patrimonio documental que ha llevado a cabo a lo largo de los últimos años. La Junta de Castilla y León, por su parte, ha apoyado esta labor de manera continuada con intervenciones tan significativas como la restauración de la torre y de las cubiertas de las naves de la iglesia, los paramentos interiores de la iglesia, la restauración de la fachada meridional con su puerta del Cordero y su puerta del Perdón, el acondicionamiento térmico de la basílica y ahora con la restauración de las pinturas de Doña Sancha. Todo ello, don Francisco, ha supuesto una inversión de 2,77 millones de euros. Unas actuaciones que se vieron reforzadas con la colaboración de la Fundación Caja Madrid, hoy Fundación Monte Madrid, con quien se firmó un protocolo de colaboración para la remodelación del Museo de la Colegiata que está previsto comience próximamente. Este gran proyecto es verdaderamente un ejemplo de la colaboración público-privada y de la concertación institucional en el cuidado y difusión de nuestros bienes culturales, que es sin lugar a dudas una herramienta fundamental para alcanzar la sostenibilidad en la gestión de nuestros bienes culturales. Las obras que hoy inauguramos han devuelto el esplendor que la Cámara de Doña Sancha tuvo como sala capitular en el siglo XVI, al recuperar y al restaurar los bienes patrimoniales que fueron segregados en su momento. Se trata de uno de los espacios de mayor interés, tanto arquitectónico como simbólico, de San Isidoro. A mediados del siglo pasado se llevó a cabo una remodelación que afectó de manera radical a esta estancia, ya que según los criterios de restauración de la época se levantaron la mayor parte de las pinturas murales. Hoy, en una innovadora operación técnica, se ha procedido a reintegrar estas pinturas que se conservaban en distintas dependencias de esta basílica mediante la restauración de los fragmentos que fueron levantados y su recolocación en las respectivas ubicaciones. Asimismo, se han restaurado las escenas que aún se conservaban en los testeros con el fin de lograr una lectura coherente del conjunto. La reconfiguración original de la Cámara de Doña Sancha ha conllevado otra operación técnicamente relevante, el traslado y recuperación de la monumental portada renacentista que comunicaba con la biblioteca, que había sido reubicada en una zona adyacente con una función meramente ornamental. Además, se ha realizado un tratamiento especial para algunas de las capas de pintura que aún permanecían en la cámara y ello ha permitido simultanear la conservación y contemplación de distintas fases pictóricas. A través de esta actuación, que ha supuesto una inversión en torno a 400.000 euros, se ha conseguido la recuperación total de la imagen original de la estancia y se ha ejecutado con técnicas innovadoras, técnicas que reflejan la capacidad de nuestra comunidad y de nuestros profesionales por situarse a la cabeza científica y técnica en España. Y estoy segura de que será un punto de referencia para otras intervenciones. En todo caso, nuestro trabajo en la colegiata continuará de manera inmediata con la obra de restauración del claustro,
que va a incluir la consolidación y protección de algunos elementos arquitectónicos del primer cuerpo, como cornisas y balcones. Y posteriormente se va a acometer la restauración y consolidación de las pinturas murales del Panteón Real. La materialización de todas estas actuaciones va a llevar consigo una inversión total de 3.400.000 euros por parte del Gobierno autonómico, por parte de la Junta de Castilla y León. Agradezco nuevamente al Cabildo su colaboración en el cuidado de esta basílica y quiero dar las gracias, si me permiten, a los técnicos que han intervenido en este trabajo singular e innovador, que marcará un antes y un después en la Real Colegiata de San Isidoro. Desde este momento, leoneses, peregrinos, visitantes, tenemos un nuevo punto de interés en este magnífico templo. Y esta actuación, unida a la adecuación museológica del conjunto prevista por la Fundación Monte Madrid y a la inmediata restauración del claustro por parte de la Junta de Castilla y León, supondrá la remodelación integral de San Isidoro a finales de 2020, con vistas al próximo año jacobeo 2021, una cita para la cual la Junta de Castilla y León ya está trabajando y en la que se ha implicado con la aprobación de un plan específico en el que se invertirán 12 millones de euros.